En 1810, el rey de España, Fernando VII, se encontraba prisionero de los franceses. Entonces, los criollos vieron una oportunidad para empezar a gobernarse a sí mismo y dictar sus propias leyes. Para eso, le exigieron al virrey que convocara un cabildo abierto. En ese cabildo, españoles y criollos discutieron varios días. ¿Debería continuar el virrey en el mando o se debería nombrar nuevas autoridades? Finalmente, el 25 de mayo de 1810, decidieron destituir al virrey y formar la primera junta de gobierno compuesta en su mayoría por criollos. Era el primer gobierno propio. Pero ese fue solo el comienzo. Faltaba comunicar la decisión al resto de los pueblos del antiguo virreinato y lograr que acepten al nuevo gobierno, y a esa tarea se dedicaron los criollos. Mientras la guerra continuaba, representantes de casi todo el país se reunieron en un congreso de la ciudad de Tucumán y el 9 de julio de 1816 declararon la independencia de estas tierras, a las que llamaron Provincias Unidas del Sur. ¡Viva la patria! ¡Ven la velita para alumbrar su casita! Zambita del 25, zambita para recordar que hoy mi patria querida festeja un año más. Que hoy mi patria querida festeja un año más. Pañuelos color celeste y blancos como la paz, bailando esta zambita al cielo querrán llegar. Bailando esta zambita al cielo querrán llegar. Que resuene mi guitarra y el bombo va a acompañar el canto que más me gusta. Viva Argentina en libertad. El canto que más me gusta, viva Argentina en libertad. Con mucho gusto se la lavaría. Su trabajo será muy bien recompensado. Muchas gracias. Lavaré. ¡Ya! ¡Ya! Señores y señores, el participante número 10 iba y va para la clasificación, señores, y salió y ganó, 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 ganó. Hoy es 25 de mayo, vengo con un nuevo gobierno. Pedimos cabildo abierto para no depender más de los españoles, para que nuestro pueblo sea libre. ¡Viva la patria!